Muchachos, bienvenidos a través de Irresponsable TV. Saludos a todos ustedes. Qué bueno que nos sintonizan y que se dan el rumbo por esta plataforma. Arroba Irresponsable TV en todas nuestras redes sociales. Y tenemos la versión de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music, donde pueden escuchar la versión auditiva de esta entrevista. Ya está nuestros siguientes invitados a la distancia y me pueden ayudar para recibir con mucho cariño y con un fuerte aplauso a King Chango. ¡Bravo! Aquí está Negrito Man. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Me da mucho gusto saludarle. Mira, pasando frío porque tú sabes que yo viví en Nueva York aproximadamente 14 años y luego me regresé a mi tierra natal, Venezuela, y estoy viviendo en el Caribe. Estoy viviendo en lo que llamamos nosotros la perla del Caribe, que se llama la Isla de Margarita. Eso es delicioso. Ajá, y tenemos un verano de 12 meses, de 34 grados, y llegamos ahorita este frío aquí, ¡boom! Y el de donde nos estamos quedando es súper frío. Pero bueno, estamos chévere, estamos bien. Oye, me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida a este espacio, y sobre todo que nos cuentes de King Chango. Están renaciendo con una nueva alineación, como el ave fénix de entre las cenizas, justamente se vuelven a reestructurar y hay King Chango para rato. Mira, yo lo estoy llamando a esta etapa Horacio Blanco, de Desorden Público, dijo que este era un nuevo King Chango, y en estos días yo haciendo unos promos para acá, para México, yo decía, este es el nuevo King Chango de Negrito Man, ¿no? Entonces yo creo que esta es una formación, como es una formación totalmente nueva, porque ya lamentablemente los antiguos miembros del grupo, pues ya hace un par de años antes de que mi hermano falleciera, ya cada uno estaba en otra onda, ¿no? Están haciendo otras cosas, están dedicados a la familia, a sus empresas, y entonces se retiraron de la música. Entonces realmente el que quedó activo musicalmente éramos mi hermano y yo, y bueno, ya mi hermano ahora, al no estar presente, pues entonces yo, en su honor, estoy retomando esta nueva etapa del King Chango, que yo llamo el King Chango del Negrito Man, con nuevos integrantes, pero que son integrantes que compartieron en muchas ocasiones, compartieron con nosotros escenarios, que son artistas y que a su vez fueron influenciados también por King Chango, ¿no? Entonces, para mí es lo más bonito, porque no es que yo agarré a X y a X y los monté en el grupo, ¡pum! Y listo. Sino que son gente que siempre tuvieron conexión con mi hermano. En el caso del cantante, que se llama Santiago Alarcón, es un venezolano maracucho que reside hoy en día en Barcelona, España. Y él, en su oportunidad, él tuvo un proyecto en Venezuela llamado Segundo Frente, el cual mi hermano participó en unos temas, invitado especial, y nosotros, mi hermano y yo, fuimos prácticamente padrinos del ¿cómo se llama? Del bautizo del disco, del primer disco. Ok. Entonces, que iba a pasar los años, y después Santiago, en su proyecto, me involucró en varias giras que se hizo por Venezuela con su proyecto. Como invitado especial, me invitó a cantar temas de King Chango con su banda, y resulta que ahora, en esta nueva etapa de King Chango, pues yo agarro y decido invitarlo a él, y él, bueno, súper, súper emocionado y contento de aceptar este nuevo reto, ¿no? Y lo está haciendo súper bien. Y entiendo que de alguna manera le están haciendo un tributo a tu hermano, Blanquito Man. Correcto. Es que, como te digo, a la final, no solo un tributo a mi hermano, porque es como mantener su legado vivo, pero también, claro, hay muchos fans que se quedaron huérfanos del Latin Ska, que se quedaron sin escuchar más temas. Y entonces también es un tributo tanto a mi hermano como a esos fans que se quedaron esperando por más cosas, ¿no? Nosotros estamos comenzando ahorita con los temas tradicionales para que los fans, otra vez, tú sabes, empiecen a entrar en calor, para los que no conocían a King Chango por tantos años que tuvimos parados, estos nuevos fans ahora puedan, sepan y disfruten lo que es nuestro Latin Ska, pero ya tenemos muchos temas nuevos, temas que estaban en la lista para hacerse con mi hermano, lo estamos sacando ahora con nuestro nuevo cantante, y el año que viene vamos a tener muchos de esos temas nuevos.
Entonces, para que empecemos a estar prevenidos, estemos atentos a las redes de Kim Chang-go y estemos abrochándonos el cinturón, porque el próximo año va a ser una locura, ¿no? Mira, sí, de hecho, nosotros estamos ahorita tocando, yo les cuento para que todos sepan, que tenemos dos formatos, ¿no? Tú sabes que la industria musical ha cambiado mucho, estos últimos 10, 20 años ha cambiado muchísimo, desde que entró todo el género urbano y entraron los DJs, toda la industria cambió, y eso significa que los promotores, los dueños de los clubes, todos cambiaron muchísimo, ¿no? Y entonces, ahora retomar una banda, como era Kim Chang-go, una banda de 12 músicos, volver a retomar eso es un poco difícil, porque hay clubes que simplemente no tienen el presupuesto para cubrir tantos gastos, porque después que tú te acostumbras que viajas a un urbano, que lo viajas solo, lo metes en un hotel y de paso es un solo viático, una sola comida, tantas cosas así, pues la gente se acostumbró a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Kim Chang-go viene ahorita en dos formatos, uno que es con la banda, full banda, y el otro formato que es lo que yo bauticé aquí en México como los tres tristes changos. Nosotros estamos tocando, yo grabé con mi nuevo director musical, que es el nuevo baterista, es un músico multiinstrumentista como yo, venezolano, chino-venezolano, él es el encargado de que hicimos unas secuencias. Contratamos a los mejores músicos en Venezuela y grabamos la secuencia de todas las canciones de Kim Chang-go. Y entonces, cuando el budget de un club pues no puede cubrir todos los gastos, pues igual nos presentamos con estos tres tristes changos y hacemos un show igualito. O sea, para mí, de hecho, me gusta mucho el formato porque está todo tan nítido, está bien grabado. No estamos hablando que es una pista, es una secuencia donde el ingeniero de sonido tiene la potestad de subirle al bajo, subir los metales, bajar el acordeón. O sea, no es una pista que está todo pegado y ya. Esto todavía en vivo es complejo. Aparte, usamos los amplificadores de bajo y guitarra en tarima y por ahí cada uno de los instrumentos sale. El bajo sale por el amplificador de bajo, la guitarra por el amplificador de guitarra. O sea, es una secuencia compleja, pero que te da la garantía de que el sonido es impecable. O sea, no es que si oyes la banda o oyes al formato de los tres, va a haber una diferencia. La única diferencia es que con la banda vas a ver gente en tarima y con nosotros tres no lo vas a ver, pero sí vas a escuchar lo mismo, esencia. Entonces, en esta oportunidad, pues para esta nueva era, traemos estos dos formatos y nos ha ido muy bien con los dos. Qué chingón, la verdad es que se oye brutal. Tendremos que estar preparados y acá, ya sabes, los esperamos con los brazos abiertos en la Ciudad de México. Rogamos ya por verlos arriba de alguno de los escenarios, tanto en solitario o en alguno de los festivales importantes de acá de la ciudad. Pero mientras, mi querido Negrito Man, te mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por la entrevista a la distancia. Que venga un montón de éxitos para esta nueva época, para esta nueva este nuevo momento de la banda, y que próximamente tengamos la oportunidad también de entrevistarlos de forma presencial acá en la Ciudad de México. Gracias, hermano. Estamos muy contentos. Les mandamos muchas bendiciones de Chang-go y que se sigan abriendo los caminos de la música y que nos sigan uniendo. Máximo. Un aplauso fuerte para Kim Chang-go. Que sí, adelante. Muchísimas gracias, maestro. Y muchachos, nosotros los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales. La versión de podcast está disponible en todas las plataformas. Y por acá nos estamos saludando. Esto es Irresponsable TV. Saludos a todos ustedes.